Continúa la actividad en el nodo de vacunación del hipódromo de Tucumán. La afluencia de personas disminuyó a medida que los tucumanos empezaron a completar sus esquemas contra el coronavirus. Sin embargo, algunas personas ni siquiera recibieron la primera dosis. En este nodo, al menos una veintena de tucumanos se acercan por su primera vacuna contra el coronavirus. Todavía la gente está completando esquemas, unas que otras iniciando. Y bueno, y también hay gente que está viniendo por su dosis de vacuna antigripal que hemos comenzado la semana pasada con esta vacuna. Un promedio en la semana de 25 personas aproximadamente que recién están comenzando con la vacunación COVID. Para el esquema inicial de primera dosis, o sea, la segunda hay que esperar un mes por lo general. Para la tercera dosis, que es el refuerzo, se espera 4 meses. Y para 2 grupos de personas que son las que van a recibir la cuarta dosis, son para los pacientes inmunocomprometidos y para los pacientes que tienen un esquema inicial de Sinopharm y son mayores de 50 años. Ellos serían los 2 grupos que reciben la cuarta dosis. Con la vacuna antigripal, como le decía, hemos comenzado la semana pasada. Se está vacunando a personas con factores de riesgo. De entre 2 a 64 años. El paciente tiene que acercarse a cualquier nodo más cercano con la indicación del médico. Se indica la vacuna y se consigna el factor de riesgo que tiene y bueno, con eso ya pueden recibir su vacuna. Estamos trabajando de 8 a 14 y 30. Perfecto, de lunes a viernes. De lunes a viernes y sábado de por medio. Bueno, eso ya la página del ministerio les va a ir informando.